desea una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Además, gánate la segunda Hyundai Santa Fe. Los esperamos en el 2014 con super promociones y ofertas. Y después del almuerzo siempre viene el postre y hoy está lleno de luces de Navidad. Nos encontramos en el Centro Comercial Santa Fe, donde la propuesta navideña es recibir a las familias que quieren recorrer el Centro Comercial cargados de un verdadero ambiente festivo. ¡Bienvenidos al postre! Quería saber cómo celebran la Navidad en otras partes del planeta, por ejemplo en el Líbano. Así que me recomendaron visitar Sarab, un restaurante ubicado en el Monte San Lucas, en el poblado, donde Antoine, o Tony como lo llaman sus amigos, nos acercó un poco a este pueblo fenicio. En Navidad tenemos una cosa que se llama Bûche de Noël. Es como un tronquito a base de vainilla y chocolate, arregladito con crema de chocolate y con un diseño de árboles navideños, del árbol de Navidad, de Papá Noel y todo eso. No solo nos contó de esas tradiciones, también nos invitó a su cocina, donde se preparan exquisitos platos de su país natal, recetas caseras que han pasado de generación en generación y que le permiten hoy tener un noble oficio, servir buena comida a la mesa de sus comensales. Los kibbeh, lo que son muy famosos a nivel mundial, aquí tenemos el famoso tabbouleh con un poquitico de decoración arriba. Es la ensalada libanesa que es muy conocida en el Líbano. Se prepara en cualquier restaurante, en cualquier casa, en cualquier día. A base de trigo, de perejil, de tomate, un poquitico de pimienta libanesa, hierbabuena y aceite de oliva, un poquitico de limón, un poquitico de sal. Es un plato que no lo tiene nadie aquí, que es el fate. Es un plato conocido como plato casero, plato de madre de casa. La preparación muy sana con garbanzo, pan tostadito, los piñones, que da un toque muy rico a la comida. Y la verdad, para mí, es de lo mejor lo que tenemos. Para terminar, atrévase a conocer y probar otros sabores y déjese tentar de los platos de esta cocina fresca, saludable y aromática. Sí. Pero siempre termine con un buen postre. Cascanueces, soldaditos de plomo, luces y nieve que cae del cielo. Pero sobre todo, niños sonrientes es la propuesta de este centro comercial en la Navidad. Esas son cosas buenas, como tantas cosas buenas que nos pasan en la vida, como el sabor y el aroma de mi café La Bastilla y Bastilla. Buenos hasta la última gota. Si lo que quiere es ser práctico en Navidad, aquí dos recomendaciones. La primera, a la hora de decorar. Todos estos recipientes que uno, por lo general, durante toda la época del año usa sin estampación, los sacamos con un adhesivo especial para que se puedan vestir también de Navidad. Tiene un valor muy especial y es que lo puedes ver con la etiqueta de Navidad y lo puedes despegar para que lo uses durante todo el año. Y la segunda son cajas organizadoras, ideales para evitar el desorden en estos días festivos cuando llegan más juguetes a los cuartos de los niños. Dios, como sufro, ay Dios, que te vea con otro y besándolo. Y la música de este postre la trae Kevin Roldán, quien está estrenando sencillo junto a Maluma y Andy Rivera. Salgamos a conversar un rato cualquier día, hey, para recordar ese momento cuando tú eras mía. Kevin Roldán, saludos mi gente. Me puedes seguir en Twitter, @ Kevin Roldán, en Instagram, @ Kevin Roldán. Dios los bendiga, mi gente, me da. Y con un gran pesebre con movimiento llegamos al final de este postre. Esta es la propuesta que tiene este centro comercial para invitar a las familias a reflexionar sobre el verdadero sentido de la Navidad. Por eso, ya que llegamos al final, me voy a quedar contemplando el nacimiento en Belén. ¡Chao!